Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo. Vamos a resolver en forma gráfica, en forma analítica, un sistema mixto. Resulta que dos empresas venden celulares, ¿no? Las ganancias de cada empresa están dadas una por 5x, donde x es la cantidad de cientos de celulares que se venden. Y la otra empresa tiene una ganancia estimada en menos x cuadrado más 20x, donde x es la cantidad de cientos de celulares vendidos. Cuando te plantean este tipo de problemática, hay restricciones, es decir, X, la cantidad de cientos de celulares vendidos, no puede ser un número negativo, ¿eh? Acá tenés que plantearte un dominio de validez de esta problemática, ¿no? Estas funciones son válidas si X va de 0 a más infinito. Bueno, vamos a ver gráficamente la situación de ambas empresas, ¿eh? Bueno, a ver, vamos a empezar con la primera empresa. Su ganancia es 5 por x, donde x es la cantidad de cientos de celulares. Claro, si x vale 0, estoy en este punto, ¿verdad? La ganancia es 0, ¿eh? Si x vale, suponte, 5, ¿eh? La ganancia es 25. Bueno, vamos a marcarnos esa situación. Para 5 da, porque 5 por 5 me queda, ¿no? 25. 25, la ganancia estará en millones de pesos o en miles de pesos. Eso son datos del problema que la verdad acá mucho no interesan, ¿eh? Bueno, ¿qué pasa? Esta gráfica, chicos, es una función lineal, es una recta. Con estos dos puntos que yo marqué, 0, 0 y 5, 25, alcanza para crear una gráfica de recta, ¿eh? Así que vamos a marcarla. Si querés tomar un punto más, tomás un punto más, pero bueno, eso es a gusto tuyo. Con dos puntos alcanza. Bueno, ahí está. Otro punto, por ejemplo, ¿ves? Para 10, 10 por 5, 50. Si vos marcás 10, te va a dar 50, ¿eh? Bueno, vamos con la segunda. Bueno, a ver, chicos. Cuando graficas una parábola, yo siempre te digo, busca el eje de simetría. El eje de simetría es esa línea vertical que te parte la parábola en dos, ¿eh? Te parte la parábola a la mitad. El eje de simetría está dado por esta fórmula. Menos b dividido 2 por a, ¿eh? Entonces, en nuestro caso, el eje de simetría sería menos 20 dividido 2 veces menos 1, o sea, menos 2. El eje de simetría está en 10, ¿ves? Yo siempre te digo, marcar el eje de simetría es 10 y hasta dónde sube el eje de simetría, y después tomamos algunos valores a la derecha y a la izquierda del eje de simetría. Bueno, a ver, por ejemplo, para 10, ¿eh? Si hacemos 100 menos 200 nos va a dar 100. O sea, para 10, ¿ves? Para 10 nos va a dar 100. Vamos a marcar ese hecho que para 10 nos da 100. Bueno, sería así, ¿no? ¿Ves? Este ya está. Este es el punto máximo de la parábola, ¿eh? Este es el punto máximo. Para 10, 100. ¿Por qué? Porque busqué el eje de simetría. Bueno, a ver, gente. Fíjate para 20. 20 al cuadrado da 400. Con el menos, menos 400. Y acá te queda 20 por 20, 400. Te queda menos 400 más 400 te da 0. ¿Ves? Para 20 da 0. Y para 0 da 0 también, ¿no? Menos 0, 0, bueno, todo 0. Bueno, ahí, ¿ves? Podemos trazar, podés tomar más puntos si quieres, ¿eh? Pero ahí trazamos la gráfica de nuestra función cuadrática. Bueno, si miramos la ganancia, fíjate que para este valor de x, las dos tienen la misma ganancia, la ganancia 0. Y para este punto, habrá que ver cuánto vale x, también tienen la misma ganancia. Ahora, para valores inferiores a este valor de x, que ahora vamos a determinar, esta empresa, la m, vamos a llamarle m a esta empresa, ¿eh? Tiene una ganancia superior. Y para valores superiores de x, esta empresa, la G, tiene ganancias superiores. O sea, acá está donde las ganancias se igualan, ¿no? De aquí para abajo, M tiene una ganancia mayor a igualdad de cantidades de celulares vendidos. De este valor en adelante, G tiene una ganancia superior. Bueno, vamos a ver cuánto vale este punto. A ver, vamos a decir que la ganancia de G y la ganancia de M son iguales. Bueno, la ganancia de G es 5x y la ganancia de M es menos x cuadrado
más 20x. Bueno, como es una cuadrática, vamos a doblarla a 0, vamos a pasar todo para este miembro, x cuadrado pasa sumando, 20x pasa restando, y había quedado 5x, todo esto nos queda igual a 0. ¿Eh? Bueno, acá nos queda menos 20x más 5x, x cuadrado menos 20 más 5 es menos 15, ¿no? Menos 15x igual a 0. Bueno, vamos a resolver esta ecuación. Como no tenés término independiente, la verdad no vale la pena aplicar la fórmula resolvente. Si sacás factor común x, sacás factor común x, te va a quedar así, ¿no? X por x, claro, x por x de x cuadrado, y acá ponemos menos 15, igual a 0. Bueno, ¿qué ganaste? Convertiste una resta en una multiplicación. Pero la multiplicación, ¿cuánto da? 0. Chicos, es la tabla del 0. Si dos números multiplicados dan 0, o este número vale 0, o este número vale 0. Uno de los otros vale 0. O sea que de acá salen dos opciones. O x vale 0 y tiene la misma ganancia, este punto es, o x menos 15 vale 0. X menos 15 vale 0. O sea que x tiene que valer 15. 15 está en cientos de celulares vendidos, ¿no? Bueno, a ver. Y ese 15 es este punto, ¿ves? A mí me salió un cachito torcido, pero bueno, es este punto. Fíjate que entonces, a ver, si x va de 0 hasta 15, sin incluir el 15, si x va de 0 a 15, m es mayor que g. O sea, la ganancia de m es superior a la de g. Ahora, si x es igual a 15, las ganancias de m son igual a las ganancias de g. Ahora vamos a ver cuál es esa ganancia máxima, donde son iguales. Bueno, y si x, va desde 15, sin incluir la 15, en adelante, vamos a poner hasta infinito, pero bueno, obviamente que no se van a vender infinitos celulares, pero bueno, de 15 en adelante, o pongamos, mira, para ser más reales, pongamos si x es mayor que 15. Si x es mayor que 15, no vamos a poner hasta infinito, porque la verdad que no tiene sentido. ¿Quién gana más? Si x es mayor que 15, g tiene una ganancia superior a la de m. 15 es donde tiene la misma ganancia. Vamos a ver cuál es esa ganancia. Donde son iguales, para 15. Para 15 los dos tienen la misma ganancia. Vamos a ver la ganancia de g, o sea, g de 15. G de 15 sería 5 multiplicado por 15. Bueno, hagamos la cuenta. 5 por 5, 25. Me llevo 2. 5 por 1, 5 es lo que me llevé, 75. Bueno, tal vez se pueda ver acá en el gráfico, tanto, por supuesto, con esta escala, para 15 da 75. Bueno, vamos a ver la ganancia de m para 15. Esto es menos 15 elevado al cuadrado más 20 por 15. A ver cuánto da. Tiene que dar 75, por supuesto, ¿no? Es menos 15 elevado al cuadrado. Esto me da menos 225. Menos 225. No me va a decir 15 al cuadrado positivo, no, porque este menos está fuera. Es menos lo que valga x al cuadrado. Menos 15 al cuadrado. Más 20 por 15. Y esto me da 300. Claro, 300 menos 225, ¿cuánto me da? 75. Cuando x vale 15, la ganancia de ambos es de 75. Bueno, espero que haya quedado claro. Dudas, preguntas, consultas, me las haces llegar al Facebook, al celular, al Instagram, el medio que vos quieras, pero no te quedes con dudas. Y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.